a bordo de un auto embistieron a un peatón que se resistió en un primer momento al robo. Los vecinos denunciaron que en la zona no se salvan de los ladrones ni los escolares. Minutos antes de las 12 de la noche, en imágenes, se ve a un hombre caminar por la parte trasera del colegio José Abelardo Quiñones de Los Olivos, cuando aparece un auto del que bajan dos sujetos encapuchados. La víctima intenta huir, pero es llevado por los delincuentes hacia la pista, donde es atropellado por el vehículo que conducía. Ya en el suelo, la víctima no puede hacer más que dejarse asaltar. Los vecinos de la etapa 1 de la urbanización Trébol aquí en Los Olivos aseguran que este tipo de hechos es repetitivo. Fue precisamente en este lugar donde ocurrió este violento asalto. Aunque este hecho ocurrió hace unos días, los vecinos del lugar viven atemorizados. Mucho ratero. Viene en moto, en taxi. ¿A qué hora por lo general? General a las 9 de la noche. Yo con la puerta para acá, nomás tiendo por la ventana. Alguna gente que yo no conozco le abro la puerta. Porque hay mucha delincuencia y uno tiene que cuidarse. Incluso las madres de familia del colegio aseguran que hasta los escolares son asaltados constantemente. A toda hora roban a los alumnos en secundaria, en la tarde cuando salen. Salen un cuarto para las 7 y igualito roban. De los robos hay bastantes, están asaltando a casa. Han asaltado recién, también han asaltado a una señora, también le han con la cuchilla, dice que la habían también asaltado. Ya tengo miedo salir de noche, la gente ya no sale, peligrosísimo. Al menos de noche, imagínense. Por acá, por allá igual, te reja o no hay reja igual, no hay seguridad. Aunque a diferencia de otros distritos, los vecinos cuentan con el apoyo de Serenazgo y la policía, los zampones continúan cometiendo sus delitos. Hay seguridad, siempre viene, pero no se alcanza para todo, porque Los Olivos es grande y claro, hay poco sereno. Nos está ayudando bastante el Serenazgo, pero no se alcanza. Nos vienen a apoyar, pero en veces los llaman porque necesitan estar en otro lado, que también hay zonas más peligrosas quizás que acá, no se dan abastos. Estas imágenes servirán para que los delincuentes puedan ser identificados cuanto antes.